Muy buenas chavales, Caramelo, y estamos en Rainbow Six. Y hoy toca la guía de Goyo. Vamos a hacer un pequeño rework a esta guía, ya que le hicieron, como ya sabéis, un rework. Y ahora, en vez de tener un escudo volcán, tiene una bombona volcán, ¿vale? En este caso es un bidón de gasolina que lo pones en paredes, suelos y en fin. Ahora explicaremos un poquito todo eso, pero bueno, dice por aquí: bombona incendiaria que puede desplegarse en suelos y paredes y que explota al destruirse. Vamos a dar unos pequeños consejos, unos pequeños trucos de cómo usar a este personaje. Obviamente vamos a empezar con su armamento, así que vamos allá. Por cierto, como veis, es un velocidad de 2 y salud de 2. Es un personaje support, aunque obviamente en el momento que tú pongas los escudos puedes hacer con él lo que te dé la gana, como si quieres irte de roamer por ahí. Pero bueno, vamos directamente a su equipamiento. Por cierto, bonito outfit. Como veis, de principal tiene tanto la Vector.45 como la TCSG-12, es decir, una escopeta que personalmente no me gusta absolutamente nada. Pero bueno, en este caso tenemos la Vector, tenemos actualmente casi todas las miras. Como veis, tenemos todas las miras 1.0. Obviamente no tenemos ni la 1.5, ni la 2.0, ni 2.5. En este caso mi configuración perfecta sería compensador, empuñadura vertical porque no tenemos otra, y el láser no, vale, el láser quitárselo porque no va a servir mucho de ayuda. Si quiero utilizar la escopeta, mi configuración perfecta sería, como veis, la mira 2.0. Tenemos actualmente, como veis, las miras 1.0, pero bueno, en este caso, ya que habéis utilizado una escopeta, pues utilizad su ventaja, que es la mira larga. De cañones tenemos silenciador o nada. Mejor no ponerle nada porque, como veis, el daño pasa de 63 a 53. Por tanto, no merece la pena. Y por último, como veis, tiene empuñadura vertical o en ángulo. Esto depende de vosotros, ¿vale? Si queréis apuntar mucho más rápido, empuñadura en ángulo. Si no, empuñadura vertical, y así reducís ese retroceso. Igualmente, para mi gusto, la Vector es un pedazo de arma. Además, esto ya es un poco a nivel personal, el tema de las miras. Antiguamente solo tenía las miras holográficas, tal y cual, pero bueno, hoy en día puedes ponerlas absolutamente todas. Y parece, esto ya lo digo un poco más a percepción mía, cuando le pongo la punto rojo B parece que tiene menos recoil. ¿Es cierto? Seguramente no, pero me da esa sensación. Igualmente, lo dicho, arma principal Vector. De secundaria tenemos la P229, siempre utilizar el láser y el freno de boca, porque el freno de boca te da más precisión, o mejor dicho, te quita retroceso cuando disparas con las pistolas. Y por último tenemos tanto las armas de proximidad como C4s. Esto depende y mucho de la defensa que vayáis a organizar. Que vais a quedaros en punto y necesitáis cubrir varias posiciones al arma de proximidad, y así sabéis más o menos por dónde puede venir el enemigo, porque estará viniendo por la espalda, por tal, y eso lo dirá esta alarma de proximidad. ¿Que vais a quedaros en punto y solamente van a venir por cierta posición los enemigos? Pues dejas la alarma de proximidad a un lado y te coges el C4 para cuando vengan lanzarlo y que explote todo. Pero bueno, vamos a ir directamente ya a ver qué es lo que hace este personaje. Tenemos 4 bidones, como estamos viendo justamente abajo a la derecha, y podemos ponerlo tanto en suelo como en paredes. Como veis, es un bidón totalmente blindado, exceptuando por una parte que puede destruirlo, tanto golpes cuerpo a cuerpo, disparos y obviamente habilidades y explosivos, pero siempre y cuando, en este caso, los disparos y los golpes cuerpo a cuerpo sean justamente en su bidón o en su, bueno, sí, en la parte roja, ¿vale? Es decir, si nosotros pegamos tiros por cualquier lateral o por cualquier lado que no sea, obviamente, ese bidón rojo, no explotará, ¿vale? Igual que con el cuerpo cuerpo a cuerpo, si le metemos en cualquier lateral o en cualquier lado que no sea ese lado rojo, como ya hemos dicho, no explotará. ¿Cuál es uno de sus grandes counters? Es decir, ¿cuál es el gran counter de Goyo o de sus bidones explosivos? Es Twitch. Actualmente Twitch es uno de los grandes counters por el hecho de que en el momento que Twitch dispare a este bidón rojo, explotará. Os voy a enseñar primero unos trucos que hacer con Goyo y luego os enseñaré cómo deberíamos utilizarlo de forma normal, etc. Por ejemplo, con troneras, una cosa muy buena con el tema de las troneras es que si nos acercamos a una tronera y lo ponemos, se va a buguear un poquito, o debería buguearse. A ver, ahí no se ha bugueado. Ahí lo tenemos, vale, en el momento que nosotros pongamos el bidón, que también tengo una cosa, esta vez que se buguee se queda, digamos, aquí dentro, y la vez que se buguee se queda ahí fuera, vale. Ahora mismo por ahí no podría entrar ningún solo dron porque no cabe, desde fuera no podrían romperlo por el hecho de que vamos a verlo justamente ahora. Si nosotros nos acercamos desde aquí, como veis, no podemos dispararle por ningún lado por el hecho de que no se vería la cosa roja, es decir, no se vería el bidón. Si nosotros lo pegamos cuerpo a cuerpo, como veis, no se podría romper por lo dicho. La única manera de romper esto sería tirando un explosivo, es decir, tirando un pepo, una granada, o como ya hemos dicho, que el dron de Twitch entrara por otro lado y que lo rompiese. Como tal, esto es una buena técnica. A ver, puede tapar troneras bastante bien, y como ya habéis visto, no se puede romper desde este lateral sin utilizar, o en este caso, gastar utilidad de los atacantes. Mini consejito también por aquí: si queremos tener un poco de visión, aunque esto la verdad es que es muy guarrete, ¿vale? Nosotros podemos poner este escudo por aquí, vale, una ventana, y podemos utilizarlo de un poco cobertura, ¿vale? Desde aquí podríamos ver un poquito todo esto. Podríamos utilizar, como ya habéis visto, de cobertura, ¿vale? Para poder, obviamente, esto desde fuera no se puede destruir, pero es un poco guarrete, ¿vale? Igualmente yo lo digo, ¿vale? Yo soy totalmente sincero. Esto lo podemos poner incluso más para arriba, ¿vale? Y podemos hacerlo igualmente, ¿vale? A ver, aquí, ¿veis? Utilizar esto un poquito de cobertura, ¿vale? Todo esto por aquí, ¿vale? Lo malo, que esto es un poco de guarrete, ¿vale? Otro consejito de este rollete, ¿vale? De este estilo, vamos a romper toda la ventana por completo, no va a ser que se buguee y tal, me alíe. Vale, si nosotros ponemos esto en una ventana en la que la gente suele rushearla, por ejemplo, vamos a poner el caso de, lo ponemos justamente por aquí, ¿vale? Vamos a hacer el ejemplo en este caso en vivo, ¿vale? De cómo una persona siendo atacante tendría que rushear esta posición. El atacante, ¿qué haría? Rompería uno por aquí, rompería otro por aquí,
Y como veis diría, dronea, está totalmente limpio. En el momento que pasa, se rompe y como veis le quitaría mucha vida. Vale, esto tenéis que tener muy en cuenta. En este caso, nosotros no hemos roto nada, sino que ha sido el propio atacante el que se ha creído que estaba totalmente limpio. Ha saltado, ha roto la ventana, ha roto con ello el escudo. O mejor dicho, es que pesa lo del escudo, ¿eh? Ha roto el bidón y le ha hecho bastante daño. Otro truco, consejo, tal y cual. Si queremos parar el avance de un ruseo, aunque esto es un poco raro por el hecho de que, os explico, estamos en el mapita de club, los enemigos, en este caso los atacantes, están por fuera. Esto está reforzado y nosotros ponemos esto aquí, opuesto justamente en la pared. Vale, ¿qué va a ocurrir cuando en este caso el enemigo rompa estas paredes? Obviamente esto va a explotar, va a estar durante... Por cierto, esto es algo que he comentado solamente en escrito, pero ¿el fuego cuánto dura? El fuego dura 20 segundos, ¿vale? Es decir, solo en el momento que le peguemos va a durar 20 segundos en extinguirse. Como habéis visto, en este caso, si los atacantes decidieran romper como, yo qué sé, con una shock térmica, si esto no está reforzado, pues le tiran un pepo. Si intentasen rushear, obviamente se quitarían mucho daño. ¿Esto es efectivo? A ver, ¿es efectivo? Sí. ¿Suele ser útil y tal? No mucho, ¿vale? Porque de normal, rara es la vez que los atacantes utilizan el tema del rusheo rápido a la hora de romper en la brecha. Vale, igualmente, más hacer truquitos que sí que merezcan la pena, como por ejemplo, un truco bastante guay es el tema de poner estos bidones en las ventanas o en barricadas. Cuando el atacante le pega un golpe a estas ventanas, esta ventana se rompe, explota el escudo y hace daño a todo lo que esté cerca. Esto es bastante bueno siempre y cuando se haga bien. Por ejemplo, nosotros vamos a poner un escudo por aquí y vamos a romper esto, mucho ojito por aquí. Vale, vamos a pegarle dos golpes. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que hay veces que el escudo sí que se rompe desde fuera a la primera, pero la gran mayoría de veces no se rompe a la primera. ¿Qué ocurre si nosotros ahora mismo rompemos esta ventana? Que al estar este escudo en la ventana se destruye, por tanto explota. Vamos a ver en este caso lo que es lo que ocurre si nosotros rompemos la ventana desde fuera. Como veis tengo 110 de vida y obviamente esto vamos a hacerlo realista. ¿A qué me refiero con realista? No voy a ponerme, no voy a pegarle delante y me voy a quedar en el medio. No, voy a pegarle justo desde un lateral como yo haría y vais a ver el daño que me quito siendo rápido, ¿vale? Como veis, exploraría y me quitaría, como habéis visto, en este caso 12. Y os lo digo, porque ya estaba más que preparado, más que activo. Es decir, que ya estaba preparado porque veis un goyo. Vale, igualmente, como veis, me ha quitado esos 12 de vida. Aunque os digo, lo normal es que os suele quitar entre 30 y 40 de vida. Vale, vamos a hacer de nuevo este caso. Vamos a ponerlo igualmente también por aquí. Vamos a hacer en este caso por fuera. Vamos a ver todo esto. Vale, ponemos el escudo por aquí. Por cierto, ¿por qué pongo o por qué le he pegado los dos golpes a la ventana desde dentro? Por el hecho de que si desde fuera le pegan el porrazo y no se rompe. Vamos a ver si en este caso se rompe, puede ser. Vale, como veis, al haber ocurrido esto, vale, de que no le he pegado los dos golpes, como ya sabéis, un mini consejo bastante de principiantes es que todas las barricadas se rompen al tercer golpe. Es decir, que tú le pegas otro golpe a esto, no debería romperse. Ahora, si yo le pego un golpe más a la barricada, debería romperse, por tanto explota, por tanto me hace daño. Vale, vamos a ver lo que hacería por aquí. Como veis, ¡hostias! Vale, os lo digo, aquí en este caso me ha quitado igual, me ha quitado unos 20 de vida, 20 y algo de vida. Aquí me ha quitado apenas... Bueno, me ha quitado también bastante, me ha quitado unos 12, 15 de vida. No es mucho, no es mucho, pero ojo, ¿por qué? Porque era yo el que lo había puesto y porque era yo el que ya sabía que estaba eso aquí. Si no, como habéis visto, os va a quitar entre 20, 30, 40 de vida, depende, ¿vale? Y si esto ya lo hacéis con un enemigo, en este caso en rangos bajos, vais a joderlo porque de normal, rangos bajos, rompen de frente y se suelen quedar mirando, se suelen quedar bastante, se suelen ir, en fin, que vas a destrozarlo bastante. Por lo que consejito, cuando vayáis a poner justamente esto por aquí, vale, hub. Dos porrazos a la barricada. Por cierto, esto sirve tanto en barricadas de ventana como en puertas. Vale, en este caso lo he hecho en la... Lo he hecho en una ventana por hacerlo, ¿vale? Pero bueno, esto lo podemos hacer si queréis aquí, ¿vale? Obviamente este no es un buen lugar para ponerlo. Simplemente hay que ir en una puerta doble, ¿vale? Voy a pegar un golpe por aquí, otro golpe por aquí, para que sea algo tal y cual, ¿vale? Para que sea algo más creíble, ¿no? Porque si le pegas dos porrazos y se ve el bidón desde fuera, pues tal. Pero bueno, aquí el tío rompería. ¡Hostias, que me pega! ¡Uy, madre mía! Y como veis, me revienta bastante, ¿vale? Obviamente no voy a hacerlo ahí tan falso como muchas veces hace la gente, pero bueno. Un ejemplo de cómo debería utilizarse en este caso los bidones de goyo. Ya sabéis que tenemos cuatro. Vamos a poner una posición bastante buena, como es en este caso la del mapa de consulado, la planta debajo de... Bueno, en este caso la planta o la posición de garaje. Y una muy buena zona para poner justamente estos bidones sería en zonas en las que el enemigo tiene que entrar y plantar. Obviamente, como ya sabéis, esto está totalmente blindado, exceptuando, como ya sabéis, la zona de donde se pone. Es decir, como veis, desde fuera no se puede romper este bidón, ¿vale? Porque no se vería por ningún lateral, pero sin embargo, desde dentro sí que se podría ver, ¿vale? Es decir, desde el lateral donde lo hemos puesto sí que se podría ver. Imaginaos que queda poco tiempo, que van a intentar plantar y que ya están aquí plantando, ¿vale? Nosotros estamos aquí escondidos. Lo único que tendremos que hacer sería disparar a este bidón para que en el momento que explotase, como vamos a ver hasta dónde llega todo este fuego, como veis, taparía, o mejor dicho, impediría toda esta zona. Vale, lo mismo ocurriría si en este caso lo pusiéramos justo por aquí, ¿vale? Si nosotros ponemos este escudo volcán, la costumbre, este bidón de gasolina justamente por aquí, yo al detonarlo también taparía todo esto y taparía todo esto, ¿vale? Al igual que si lo pusiera también por aquí, ¿vale? De hecho, aquí como veis, podemos tapar esta dronera, ¿vale? A ver si podemos, ahí lo tenemos, si va para dentro de la dronera, ahí lo tenemos. Vale, en ese momento por ahí no cabría ningún dron a no ser que fuese de lateral. Si lo ponemos en el medio, mejor, ¿vale? Pero bueno, imaginaros que lo he puesto bien, ¿vale? Que en vez de ponerlo justamente en un lateral, lo he puesto de frente, ahí lo tenemos, se mete para adentro, bueno, se ha metido un poco lateral, pero bueno. Imaginaros que
van a entrar y van a plantar. Pero desde aquí nosotros decimos, hostias, que van a plantar, van a intentar tal. Por eso le tiraremos esta C4 y se rompería. Vale, es decir, tenemos que intentar poner los escudos. Perdón, por los escudos, la costumbre. Tenemos que intentar poner el tema de los bidones en dirección, obviamente, hacia el enemigo, la parte blindada. ¿Para qué? Para que cuando nosotros queramos, podamos detonarlos y que así nos sirvan de ayuda. Vale, por ejemplo, este bidón nos sirve para cuando ellos están aquí fuera droneando, es decir, están esperando y tal, lo detonamos y este fuego pasaría hacia afuera. Vale, así le haría daño, etc. Porque como actúa el fuego, es que se expande hasta cierto punto. ¿Cuándo es bueno detonar estos escudos? Obviamente es bueno detonar estos escudos cuando 1 y 2 van a plantar, 1 y 2 cuando sabemos que podemos matar a alguien si lo detonamos, pero obviamente estando muy seguro que lo vamos a matar, o cuando queda poco tiempo y para impedir obviamente que él entre en esa zona. Como ya sabéis, el fuego dura 20 segundos, por lo que si nosotros en este caso, de manera que está esta brecha abierta, si nosotros disparamos justamente aquí, mucho ojito, ¿vale? Y quedan 20 segundos o quedan 15 segundos, por aquí no podrá entrar nadie. ¿Por qué? Porque como vais a ver justamente por aquí, si yo empiezo a pasar, mirad la vida que me he quedado, me he quitado prácticamente 60 de vida. Y eso tienes que tenerlo en cuenta, el hecho de que puede estar gente cubriendo, etc, etc. ¿Vale? ¿Se puede atravesar el fuego? Como habéis visto, sí, pero te va a hacer mucho, mucho daño. Otro ejemplo de esta utilización, en este caso en paredes, ¿vale? Vamos a poner este escudo por aquí de primeras. Vamos a suponer que ya están entrando ellos por la zona de amarilla. Nosotros estamos aquí un poco atrapados, tal y cual, ¿vale? Pues como que tenemos que asegurarnos de que nadie entre por aquí, podemos destruir justamente esto de aquí. Por todo, tenemos que darle sí o sí al bidón, porque si no, obviamente no va a explotar. Y aquí, como veis, impediría la zona de amarillas, porque como estáis viendo, impediría todo este fuego iría hasta aquí, aunque no se va tal y cual, ¿vale? Como veis, es que a veces que se buguea, otra vez que no, pero bueno, esta sería una de las formas correctas de utilizarlo, ¿vale? Obviamente para impedir el acceso a los enemigos y para impedir que vayan por ciertas zonas que tú no quieres que estén ahí. Más ejemplos, estamos en este caso en el mapa de banco, típica zona de plante que ellos rompen justamente por aquí, tal y cual. También es cierto que, gente, una cosita, si nosotros ponemos, por ejemplo, este bidón muy cerca de una pared que ellos van a detonar, puede ser que explote, ¿vale? Vamos a hacer el ejemplo justamente por aquí. Como veis, como estaba muy cerca el tema de la explosión del Goyo, nuestra defensa se irá al garete, ¿vale? Esto tenéis que tenerlo muy en cuenta, por lo que sí, esto es bueno para evitar el tema de los plantes, para denegar el plante enemigo, pero tenéis en cuenta que si lo ponemos muy cerca de una pared que se va a destruir, o hacia una posición que obviamente se va a destruir por lo que sea, ¿vale? También tenéis una cosa, que esta es una zona bastante típica de tirar C4, ¿vale? Se puede detonar y puede que no sirva absolutamente nada, ¿vale? Aquellos ya entrarían, intentarían plantar tal y cual, y eso no podríamos hacer nada porque nuestro escudo se ha roto, ¿vale? Así que tenéis muy, muy en cuenta todo eso, por lo que tenéis que tenerlo un pelincito más atrás, ¿vale? Me dice, aquí se llegaría, no estoy del todo seguro. Si lo ponemos un pelincito más hacia atrás y tal, vale, vamos a ver cómo llegaría esto por aquí. Ahí sí, capaz, dale, gracias. Vale, como veis, llegaría obviamente hasta aquella posición. Es que una cosa muy guay y muy malo de todo esto, vale, es que sí, esto aparte de tener muchísimo tiempo, que son 20 segundos de duración, también tiene una, joder, una zona bastante tocha. Como veis, prácticamente llega desde esta pared hasta esta zona de aquí, ¿vale? Así que tenerlo muy en cuenta para cuando vosotros vayáis a detonarlo, que nos pille por el medio, porque si eso está aquí, tú le detonas y tú estás ahí detrás de la bomba, puede que te caigamos un poquito el culo. Y en fin, mi gente, hasta aquí la guía de Goyo. Como habéis visto, es un denegador de zonas, es un personaje bastante guay. Lo malo, obviamente, tenemos a un Smoke que lleva desde el año 1 en el juego, y con Smoke tú puedes denegar la zona como tú quieras. Con Goyo, como habéis visto, es... si no lo destruyen con esos counter que tiene, que ya hemos dicho que son explosivos, a disparos en la zona roja o incluso en este caso Twitch, si no rompen, perfecto. Ahora, si lo rompen, se ha jodido. Si es esto que tiene 4 bidones y que dura un total de 20 segundos, mucho más que el de Smoke, pero no tienen que destruirlo, si no, seguirá galete. Mi gente, espero que os haya gustado, como ya he dicho, muchísimo esta guía de aquí. Espero que me dejéis en los comentarios cuál queréis que sea la siguiente guía para que podamos traerla en el canal. Y en fin, un placer, un ratito de 5.000 likes para más videitos como estos. Y si tenéis cualquier tipo de duda con Goyo, me lo comentéis y os lo responderé en los comentarios. Vale, he intentado explicar o dar un poco de ejemplos de todo esto, pero ya sabéis que, joder, es que Rainbow Six Siege es un juego muy amplio y para sacar ejemplos en todos los mapas pues es complicado, porque entonces el vídeo literalmente se iría a horas y horas de contenido solo explicando los spots más típicos de cada mapa. Pero bueno, mi gente, un placer, un buen estreno, un siguiente vídeo, como sea mejor. ¡Adiós!